enseñando me compré esta libretita para llevar a tener bolso para hacer anotaciones nada es así con la goma y blanca por dentro y me costó dos euros con y medio la compré en un bazar chino también en las tiendas en la tienda de prima compré velas de pequeñas y me había gustado y me compré estas en grande Winterberries de la casa Opio, copia. Y valía 4 euros. También estuve en una feria ayer de coleccionismo. Y compré un sobre de estas sorpresas y me tocaron estos do, estas dos chapas. Tienda Mira esta. La que vendía las chapas en la feria. También me compré este libro en esa misma feria que es Las alpías de Hitler, La participación de las mujeres en los crímenes nazis de Wendy Lower, de la editorial crítica. Costaba 21,90 y yo, por ser feria, me lo vendían por 10 euros. También me compré esta revista que es la de Vive la Historia, que ahora. Me he enganchado a ella y es una que compro mensualmente es la número 9 y vale 3,50 y nada nos está portada del mafioso número 1 al Capone. Luego también me compré nada unos pañuelos faciales de la marca Limerca de 150 unidades, dos capas extra suaves. Y creo que valía en torno a un euro y poco, o rondaba el euro. También necesitaba sobres de colores. Y me compré estos que trae en rojo, verde, azul y rosa. Trae 20 de ese tamaño y costaban un euro el paquete. Y bueno, me compré en una tienda de segunda mano. Este juego que trae el Assassin's Creed y el Assassin's Creed 2 Y era por 19,95 Bueno, sigo con las compras Bueno, a decir que el otro día fui a la farmacia a comprar diversas cosas Y me regalaron dos bolsitas de té Perdón, de tila Es tila alpina Milbus Lo podéis ver ahí y me venía con esto, que os es, voy a decir que es tilalpina alpina con pétalos de azahar. Infusión indicada para proporcionar un sueño plácido y reparador. Sus ingredientes aportan las condiciones adecuadas para ayudar a combatir el estrés pasajero, gracias a las propiedades relajantes de las plantas que la componen. Asimismo, facilita el sosiego tan necesario a los estudiantes, sobre todo durante el periodo escolar. Bueno, pues seguro que cuando tenga exámenes los voy a usar. Y bueno, solo quería comentaros esos. Fijaos que una taza que tenía se me rompió y tuve que comprar otra y me compré esta en un bazar chino. Y pone muchas palabras en inglés, love, hot, hope, faith, love, montón, es así. Las había más colores, en rojo, en azul y me costó 1.50 nada más. Luego también me compré este, este no, me compré este conjunto de, le, de tres revistas Quedan tres libros por solo 4,95 voy a abrirlo para que los veáis <coughs> perdón uno es este que es el ejército alemán en la invasión de Rusia otro es el Africa Corps y las fuerzas alemanas en los Balcanes. <coughs> Perdón. Y otro es Divisiones Panzer de la SS. Son todos de la editorial Osprey Publishing. <coughs> no os tocada, Y los tres por 4,95. Y también me compré esta revista, que es del mes de octubre, más allá que cuesta 4.50 y es la número 308. Ahí lo podéis ver. Y bueno, nos trae en portada Desapariciones Misteriosas.